en el 82 y ahora estamos en 1978, Argentina, Mar del Plata. El partido que comienza, grupo 1, primer encuentro de este grupo primero del Mundial 1978, en el que evidentemente ustedes recordarán de sobra que España estuvo representada en ese Mundial. Bueno, juega Francia, que ha tenido que cambiar su uniforme habitual porque los dos equipos coinciden en colores. Atención a la penetración por la banda izquierda de Didier Six, el centro muy cerrado. Y atención al primer gol, el gol de la COM. Se adelanta Francia apenas unos segundos, Daniel Martín, ni siquiera hemos llegado al minuto. Bernard Lacombe, 1-0 para Francia. Sí. Y qué penetración de Six. Efectivamente, una gran jugada que nace en una cesión del portero a Maxime Bossis. La cede a Guillou en el centro del campo. Este abre muy bien por Didier Six. En su banda izquierda pues coge prácticamente desprevenido a Claude Gentile, que todavía no estaba casi situado en el terreno de juego, un excelente centro, y ahí Lacombe pues de un cabezazo cruzado pues marca el primer gol, y el gol hasta entonces más tempranero de la historia de los mundiales. 38 segundos tardó Lacombe en marcar este gol, incluso le...